Gobierno, hemos demostrado capacidad, hemos logrado una excelente coordinación interministerial porque acá han trabajado muchos ministerios, ambiente, infraestructura, salud, cultura y turismo, seguridad, es decir, muchos ministerios que han logrado armonizar las acciones para que en estas 2 semanas y media que ha durado la muestra, las cosas transcurran con la normalidad que gracias a Dios han transcurrido. Creo que ese es el primer saldo positivo importante. El segundo saldo me parece que tiene que ver con esto que planteaba Hernán Lombardi, de la excelente interacción que ha habido entre la cultura de Jujuy y la cultura que ha venido de Buenos Aires. El escenario de Tecnópolis ha sido un escenario que ha permitido la presentación de muchos jujeños que han podido disfrutar de ponerse nuevamente en contacto con el público de Jujuy en un escenario de las características del que tenemos, compartiéndolo con artistas de primera línea de la música nacional. Una alegría, un enorme agradecimiento a cada jujeño, a cada maestra que trajo a sus alumnos con el apoyo de la provincia. Todos los alumnos de la provincia vinieron. Un agradecimiento, ¿sabes qué? A los padres que trajeron a los hijos, a las abuelas que trajeron a los nietos, porque eso es lo que permitió que estemos pisando, yo creo que estamos todavía algunas horas, pero vamos a llegar al 1 millón de personas. Es una cifra increíble, cuando obviamente la proporción más grande de todas las Tecnópolis federales que hemos hecho, pero viste, no es solo la cantidad, es la sonrisa y el entusiasmo que ves en cada chico que se va. Recién recorríamos con Gerardo Morales, ustedes lo vieron, el entusiasmo, la gente, el agradecimiento, no hubiera sido posible sin el extraordinario equipo, la verdad que tiene la provincia de Jujuy, liderado por Gerardo, pero cada ministro, cada secretario contribuyó para que esto fuera un éxito. Sí, primero agradecer al gobierno nacional, a Mauricio Macri y bueno, Hernán, que ha soportado 120.000 niños, 140 colectivos todos los días, 200 viajes todos los días, y que no hayamos tenido un accidente da cuenta de que, bueno, ha habido una buena capacidad de organización. Y después, acá, felicitar a todo el equipo del gobierno de la provincia, también a algunas áreas del municipio que han trabajado, y especialmente a toda la gente que ha venido de Tecnópolis. Acá vamos a registrar cerca de 1 millón de personas, y que hayan transitado tranquilamente, con buena energía, habla también de cómo estamos viviendo en Jujuy. La energía que tenemos, la buena onda, la buena energía que hay, que se ve, que se respira en las calles de Jujuy, se ha visto acá. También la verdad que muy contentos que no haya ocurrido nada, que realmente haya sido una muestra en la que participó el pueblo pacíficamente, bien, respetándose, así que un agradecimiento al pueblo jujeño por esto, ¿no? Superar la visita a la población de la provincia debe ser muy considerable, ¿no? Sí, 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 bueno, tenemos un poco más de 700.000 habitantes y bueno, que lleguemos cerca del 1 millón de personas, como dice Hernán, algunos han venido varias veces, obviamente, pero hoy me crucé, bueno, el primer día, pero hoy me crucé con gente de toda la provincia, inclusive turistas. Así que bueno, yo quiero rescatar esto, vivimos en un clima de paz, de respeto en Jujuy, que se ha visto en esta muestra, es la muestra más importante de todas las épocas, nunca ha habido tanta congregación de gente junta, tantos días seguidos, tanta movilización en toda la provincia, así que la verdad que contento. Ahora terminando ya tranquilizándonos un poco, porque en verdad con el tema del transporte de todos los chicos tenía mucho miedo. Bueno, así es, por eso hemos también planteado medidas de seguridad vial, el tema de que se transporte a los chicos con responsabilidad.